Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, horóscopo Virgo para los amigos y las amigas de Argentina, año 2017, marcado por la alucinación, el 6 de copas y esta dama, reina de copas, reina de oro. Hoy, con un tarot fuerte, muchos poderes espirituales reunidos aquí. Muchos poderes espirituales aquí reunidos. Así que, bueno. De alguna manera, este es un horóscopo fuerte, de fuego, de poder. ¿Okay? Tambores de fuego sonando para nosotros, los de Virgo, especial Argentina, que son uno de los amigos que más me visitan del mundo. Viene antecedido por unos aspectos astrológicos que quiero contar y quiero comentarles a todas y todos. Luna en casa 4. El romance se extiende durante el baile, pero al soltarse las manos, los cuerpos se dan la espalda y bajan las miradas. Luna conjunción Marte, abrazarse mientras sonríen juntos les permitirá tener contacto con la energía de la Tierra, especialmente si es al aire libre o un parque. Venus en casa 3. Así que en una casa brillante a orillas de una piscina, disfrutando juntos de un cóctel de naranjas en una copa fina, lograrán el encuentro de sus ojos bajo la luz de las estrellas. ¿Ok? Vamos entonces, ahora sí, con nosotros, los que somos del signo de Virgo. Dice, sentir confianza en la pareja será una parte importante de la relación de pareja. Así que ambos en la intimidad podrán encontrar esos momentos para compartir con sutileza, que los conlleve a compenetrarse mucho más. Recuerda que al tomarse las manos, sus ojos también brillarán en luz, para así sentir ese vertiginoso poder envolvente entre ustedes. Recuerda que la flor, si no se atiende, se puede marchitar por la inclemencia del entorno. Bueno, amigas, amigos de Virgo 2017 Argentina, cuando se dice sentir confianza en la pareja será una parte importante de la relación de pareja. La confianza viene dada por esta reina de oro. Así que ambos en la intimidad podrán encontrar esos momentos para compartir con sutileza, que los conlleve a compenetrarse mucho más. 6 de copa. Recuerda que al tomarse las manos, sus ojos también brillarán en luz, para así sentir ese vertiginoso poder envolvente entre ustedes. Recuerda que la flor, si no se atiende, se puede marchitar por la inclemencia del entorno, lo da la carta de la alucinación. Bien, amigas, amigos, este fue el horóscopo Virgo, para nosotros los de Virgo, especialmente Argentina 2017, ¿sí? Quiero de alguna manera, ahora sí, dar un mensaje especial vinculado con lo que es Vegeta. ¿Okay? Vegeta, un personaje muy importante de Dragon Ball. Cita textual de Wikipedia. Vegeta es un personaje ficticio que pertenece a la raza llamada Saiyajin de manga y anime Dragon Ball. Su nombre proviene de su padre, el Rey Vegeta, así como de su planeta de origen, el cual recibió su nombre tras su conquista por parte de los Saiyajin. El nombre Vegeta es una deformación del inglés vegetable, vegetaburu, vegetal. Vegeta fue el antagonista principal de Dragon Ball Z hasta el comienzo de la saga de Freezer. Vamos a ver. Vegeta merece un análisis astroespiritual para su mejor
para su mayor comprensión. A Vegeta está marcado principalmente por la carta, en este caso una carta muy importante vinculada con lo imprevisto, el imprevisto, por ser de alguna manera uno de los principales antagonistas de la serie Dragon Ball. Lo marca la carta del antagonismo. Es importante y necesario contar otra cita de relevancia de Wikipedia para poder entender por qué le sale la carta del imprevisto a Vegeta. Cita textual de Wikipedia. Vegeta aparece por primera vez en Dragon Ball Z junto a Nappa, luego de que Raditz, camarada de ambos y hermano mayor de Goku, falleciera a manos de Piccolo. Ellos deciden viajar a la Tierra porque se enteraron de la existencia de las esferas de dragón, las cuales podían conceder cualquier deseo. Al llegar a la Tierra, Vegeta y Nappa localizan a Piccolo, Gohan, Yamcha, Tenchin, Han, Krillin y Chaos, con quienes tienen una batalla, la cual trae como consecuencia la muerte de Yamcha, Piccolo, Tenchin, Han y Chaos. Mientras tanto, Goku, quien había fallecido en la batalla contra Raditz, había sido revivido por las esferas del dragón y había tenido un entrenamiento con Kaio-sama. Goku llega al campo de batalla y vence fácilmente a Nappa. Vegeta asesina a Nappa y tiene una batalla con Goku, en la cual estuvo a punto de morir, pero logra escapar de la Tierra jurando venganza. Vegeta viaja al planeta Namekusei porque se entera de que existen en ese planeta unas esferas del dragón más poderosas, pero sus planes se complican cuando descubre que Freezer también está detrás de las esferas del dragón. Desde entonces Vegeta no tuvo otra opción que aliarse con Goku y sus amigos para poder vencer a Freezer y posteriormente a Cell y Majin Buu. Fin de la cita. Vemos pues, amigas, amigos, que Vegeta está marcado como un ser que viaja a la Tierra, pero que definitivamente, producto de las luchas que están aquí marcadas, duras luchas marcadas para Vegeta con el 10 de espada, tiene que de alguna manera Vegeta ya unirse a Goku y a sus amigos para poder vencer a Freezer, que es esta carta de flecha que lo marca con la carta de lo imprevisto. Bien, amigas, amigos, este fue de alguna manera un horóscopo del día, un horóscopo Virgo, un horóscopo de fuego para todas y todos nosotros. Horóscopo Virgo 2017, tambores de fuego. Si en usted el día de hoy se ha encendido la luz brillando en su corazón, déjenmelo saber en los comentarios. Horóscopo de fuego, porque este es un horóscopo de fuerza, de fortaleza. Así, amigas, amigos, quiero decirles, este fue el mensaje Horóscopo Virgo 2017 Argentina y el mensaje Vegeta. Quiero recordarles que el Maestro Buda está brillando para las naciones del mundo con su flor de loto. También cada día la Madre Celestial nos otorga semilla de vida, semilla de esperanza para nuestra existencia. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, horóscopo de fuerza y fuego y fortaleza y de alegría. Si una luz se ha encendido hoy en su mente, déjenmelo saber. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.